Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Si quieres alcanzar las estrellas, pon los pies en el suelo. La frase de una mamá a su hijo. La frase de una mamá que siempre se la repetía a su hijo, pero al inicio no era así. De repente, en las noches, antes de irse a acostar, la mamá veía a su hijo que se asomaba a la ventana y se quedaba ahí largo tiempo. Nunca le llamó la atención hasta que lo vio, que muchas y muchas y muchas veces lo hacía. La primera vez le dijo: hijo, ¿qué estás haciendo? Y el hijo le respondió: mami, estoy viendo las estrellas, a ver si un día las alcanzo. Y la mamá le repitió: pues si quieres alcanzar las estrellas, pon los pies en el suelo. Así fue el niño acostumbrándose, porque le gustaba cada día más estar mirando desde la ventana de su propia habitación las estrellas. Y el niño todas las noches recibía el mismo comentario de la mami: si quieres, hijo, alcanzar las estrellas, pon los pies en el suelo. Pero un buen día el niño se preguntó: bueno, ¿por qué mi mami me dirá eso? Así de que cuando la mami vino y le dijo lo mismo, le dijo: mami, ¿por qué me dices siempre lo mismo? Y entonces la mamá se quedó pensando, porque pues se lo decía, porque también a ella, su mami, siempre que la veía junto a la ventana y mirando al cielo, le repetía: hija, si quieres alcanzar las estrellas, pon los pies en el suelo. Así es de que entonces: hijo, es que mira, ¿cómo vas a alcanzar las estrellas si no vives lo que tienes que vivir? Primero está vivir lo que tenemos que vivir cada día y entonces vas a alcanzar las estrellas del cielo. Ah, mami, ok, mami. De alguna manera este evangelio nos revela lo mismo. Y nos revela lo mismo cuando Jesús mira a todo su alrededor, discípulos y no discípulos, y el evangelio nos dice, en primer lugar, que todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía. Todos estaban atontados, embobados con los prodigios que hacía Jesús. Era una admiración general. ¿Cómo no iba a ser admiración general? Ponderemos lo que estaba pasando, lo que acababa de pasar en días anteriores. Jesús había hecho la multiplicación de los panes, y mira que de 5 panes y 2 peces, Jesús hizo que aquello se multiplicara hasta dar de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si hubiéramos contado las mujeres, a lo mejor eran igual como los hombres, o la mitad, los niños a lo mejor igual, o la mitad, estaríamos hablando de 10, 12 mil personas, de 5 panes y 2 peces, dar de comer hasta 10 mil personas, era una maravilla, y Jesús no lo hizo solo una vez. Antes de que esto sucediera, lo de hoy, entonces recuerda que Jesús también hizo otra multiplicación de los panes. Y no solo multiplicar los panes, curó leprosos, sanó ciegos, sordos, cojos, fue curando. También arrojó el espíritu del maligno de algunos, curó endemoniados. Era una maravilla lo que Jesús hacía. Y además comenta el evangelio que este hombre no era como los demás, no era como los fariseos, no era como los demás maestros. Este hombre tenía algo especial. Ese algo especial que tenía Jesús, hablaba de otra manera, sentía las cosas de otra manera, vivía las cosas de otra manera, tenía un espíritu, un corazón convencido de lo que hacía. Era especial. Todos estaban sorprendidos y maravillados. Lo seguían por eso. Así de que en ese embobamiento, vamos a decirlo así, estaba la gente. Pero Jesús vino a decirnos: oigan, papá Dios no quiere embobados,
Papá, Dios no quiere a alguien que nada más esté ahí diciendo, oh, esto está muy facilito, esto con Jesús ya está la solución. Oigan, papá Dios no camina así. No quiere gente embobada, gente que se queda ahí estancada solamente en una contemplación ahí pacífica. Sí, no se trata solo de ideas, no se trata solo de vivir de ilusiones, sino hay que poner hechos. Eso por un lado. Pero por otro, dice Jesús, y he traído otra traducción porque me sorprendió que la traducción que nos presenta la liturgia es muy bonita, y otra, pues, es más o menos la misma, pero comparando se puede como entender lo que Jesús quiere recalcar. Nos dice que después de que vio a la gente tan admirada de todo eso y como embobados, dice, oigan ustedes, presten mucha atención a lo que les voy a decir. Eso dice el texto tal como lo hemos leído. Pero en otro texto dice, métanse bien esto en la cabeza. Es lo mismo. Métanse bien esto en la cabeza, como también presten mucha atención a lo que voy a decir. Jesús está recalcando que hay algo que no nos podemos olvidar en la vida, ni tú ni yo. ¿Y qué es eso? Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Qué respuesta como tan tonta? No, no es tonta. Todos sabemos por la historia que sí, que Jesús fue entregado en manos de los hombres. ¿Pero por qué dice, métanse esto en la cabeza? Porque Jesús quiere a ti y a mí dejarnos bien claro que no hay camino para llegar a las estrellas y alcanzar las estrellas que el de la cruz, que el del sufrimiento. Y esto que muchas veces tú y yo lo rechazamos, pero es que tú y yo no somos diferentes del mundo de ayer, porque también ayer la cruz era signo de necedad, signo de oscuridad, signo de escándalo. Era un escándalo para judíos, era una necedad para los griegos, era todo oscuro. ¿Cómo hablar del sufrimiento ayer y seguir hablando hoy? Si tú hablas del sufrimiento hoy, pues hay alguien que te tira piedras, hay alguien que te tira tomatazos, porque tu discurso es muy duro. Todo mundo como que va en contra del dolor. Es más, cuando tú te enfermas, todo quieren ponértelo fácil, suave, enseguida te duermen. Cuando tú quieres hacer un ejercicio y te duele, pues enseguida te dan una medicina para que todo se te calme. Cuando la vida te está costando, enseguida hay alguien que te dice, pues mira, mejor ve por este camino, es más fácil. Todo te lo quieren poner fácil. Y sin embargo Jesús dice, ¿quieres alcanzar las estrellas? Pon los pies en el suelo. ¿Quieres alcanzar a Papá Dios? Camina por donde yo camino, por la cruz. Camina por donde yo camino, por la cruz. Hijo, cuando yo te digo esto repitiéndotelo, no creas que solo te lo digo para que tú como que lo tengas bien claro, sino que me lo repito yo también a mí mismo para yo tenerlo bien claro. Y mi vida entera que sea lo que tiene que ser. A todos nos da miedo la cruz. Por eso el Evangelio nos dice que no entendieron estas palabras, porque como un velo les ocultaba el sentido. Y es verdad, como que el demonio siempre nos anda poniendo un velo para ocultarnos el sentido de estas palabras. Es la vida entera que trata de echar una cobija, que trata de echar polvo, que trata de enterrar el dolor, que trata de olvidarse del dolor, que trata de no pensar en el dolor. A mí me sorprende cómo en algunas culturas, como es la cultura, por ejemplo, italiana, me sorprende que cuando tú hablas de la palabra muerte, que ellos no quieren ni siquiera mencionarla, ni siquiera usarla como palabra, pero que si a ti se te ocurre mencionarla, enseguida todos te tocan madera. O se tocan el uno al otro, como diciendo, bueno, es para ti, 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 para mí no. Qué hermoso que si tú quieres llegar a las estrellas, no andes tocando a nadie para que al otro le toque el dolor, sino que tú digas, eso es para mí, eso es para mí. Cuando un buen día una señora me estaba hablando del dolor y yo le estaba comentando, pues, que se lo ofreciera a Dios, que procurara vivir con más paz, con más tranquilidad, con más paciencia. Oh, no pude hacerle entender. No pude hacerle entender. Renegaba y renegaba. ¿Cuándo entonces dije yo, bueno, Señor,
¿cómo podré hacerle para convencerla? ¿Cómo podré hacerle para convencerla? Y se me ocurrió decirle de manera sencilla lo que le dije y lo que te digo a ti. Le dije, ¿sabe qué? Voy a pedirle al Señor que su enfermedad me la pase a mí. ¿Y sabes cuál fue su reacción? Inmediatamente dijo, jamás, padre, jamás voy a permitir que eso suceda en la vida de usted. Mi dolor que sea el suyo y que se pase a usted, jamás. Entonces, si tú dices que jamás el dolor tuyo quieres que yo lo viva, ¿por qué tú no lo quieres vivir? ¿Por qué no le has encontrado todavía el sentido? Entonces, hijo mío, ahí está el secreto. Y Jesús por eso nos viene a decir, métete eso bien en la cabeza, dice Jesús. Métanse esto bien en la cabeza. Entiendan lo que les quiero decir. Que es necesario pasar por el dolor. Y es necesario al dolor darle un sentido. ¡Qué hermoso haber descubierto esto! Oye, ya no hace falta que hable más. Si tú has descubierto y si tú descubres lo que Jesús vino a traernos y a decirnos que el dolor ya no solo era su sentido, era ofrecerlo, sino además su sentido era tu salvación. Papá Dios no le quiso privar a Jesús que sufriera. ¿Por qué? Porque no quiso privarte a ti que te salvaras. Papá Dios no te quiere privar a ti del dolor porque no quiere privarte que te salves. Ahí está el secreto. Tu dolor es tu salvación. Si hoy aprendieras a poner los pies en el suelo y a tu dolor llamarle tu dolor y a tu dolor darle en el corazón la mejor aceptación, entonces te aseguro, llegarás a las estrellas. Amén.